Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Después de llenar el álbum oficial de Qatar 2022, veamos qué tan alejado o acertado estuvo el pronóstico de Panini en cuanto a la convocatoria de los 26 jugadores que cada selección puede llevar a la cita mundialista. Los jugadores presentes en el álbum que se perdieron el mundial fue a causa de los tres motivos tradicionales: lesiones, bajo rendimiento o diferencias con el entrenador. Acompáñame a ver entonces quiénes fueron estos infortunados jugadores que por lo menos de consuelo tendrán que su rostro quedarán grabados en la famosa colección de Panini. A continuación, veamos una especie de ranking, iniciando con las selecciones donde la empresa de origen italiano estuvo más acertada y finalizando con las que tuvieron más desaciertos. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Iniciamos con las selecciones donde Panini hizo un acierto impecable. Todos los jugadores que salieron en el álbum estarán en Qatar 2022, o por lo menos todos están convocados. Hago esta salvedad porque faltan algunos días para que inicie el campeonato y una lesión la puede tener cualquiera. En total, fueron 5 selecciones donde la empresa de origen italiano hizo una excelente predicción: la selección uruguaya, la española, la Serbia, la selección de Gales e Inglaterra. Vamos ahora con las selecciones donde solo hubo un desacierto, lo que sigue siendo una predicción sobresaliente por parte de Panini. Primero tenemos a la selección de Bélgica, donde solo habrá una ausencia con respecto al álbum, que será la del defensa Jason Denayer con el número 6 en su lámina. Jugador que Roberto Martínez descartó a último momento, pero dejó claro que se mantendrá en reserva por si algún jugador se lesiona. La segunda selección es Arabia Saudita, donde el centrodelantero Khalid Al-Ghanna, número 19, no fue tenido en cuenta por el entrenador Herbert Renard. La tercera es la selección anfitriona, que solo estará ausente el extremo izquierdo Yusuf Abdurizak, número 14, no convocado por el entrenador Félix Sánchez. La cuarta selección es la de Corea del Sur. El defensa John Lee, número 9, quedó por fuera de la lista final del entrenador Paulo Bento. Otra selección con una sola ausencia será la danesa, con el defensa Yannick Vestergaard, número 8, que no fue incluido en la lista final por el entrenador Kasper Hullman. Mismo caso de la selección iraní, donde el entrenador Carlos Queiroz dejó por fuera a un solo jugador de la lista de Panini. Se trata del defensa Omid Nurafkhan, número 10. Finalmente, el entrenador argentino Gustavo Alfaro cedió ante las presiones hechas en contra del caso polémico del jugador Byron Castillo, número 5, y decidió no convocarlo. El lateral derecho de origen colombiano no va a la Copa del Mundo. Continuamos con Brasil, donde Felipe Coutinho con el número 10 no estará en territorio catarí. Esto debido a una lesión muscular en el muslo que lo priva de participar al que hubiera sido su segundo mundial, donde ya a sus 30 años difícilmente podrá aspirar al del 2026. Y por último, en el grupo de las selecciones con el ausente solitario, tenemos a la selección argentina con Giovanni Lo Celso, número 11. Es evidente que los argentinos son bastante cabaleros, y aquí tengo por decirles que Panini mufó a este jugador. Como ustedes saben, yo este año estoy vendiendo la colección de Panini y debo confesarles que este jugador es el que más sale repetido de todas las láminas del álbum. En este momento lo tengo unas 30 veces. Pasemos a las selecciones que solo tendrán dos ausencias en Qatar con respecto al álbum de Panini. En primer lugar, la selección de Suiza con el defensa Kevin Mbabu, número 6. Este jugador no tuvo los suficientes minutos en el Fulham y fue descartado por el entrenador Murat Yakin. Otro descartado pero por lesión fue el mediocentro Steven Suber, número 15, al cual le hicieron una abdominoplastia que lo tendrá alejado de las canchas hasta mediados de diciembre. Otra selección con dos desaciertos es Croacia. Los dos jugadores descartados por el entrenador Zlatko Dalic: el defensa Duje Caleta del Southampton, número 4, y el extremo izquierdo del Wolfsburgo, Josip Brekalo, número 16. Ambos no fueron convocados a la última jornada de la UEFA Nations League y desde ese momento ya la sospecha de su ausencia estaba presente.
La selección de Túnez también tendrá dos ausencias con respecto al albo. Por decisión del entrenador Jalil Kadri, no estarán el portero Farouk Mustafa, número 3, y el defensa Hamza Matlouti. Por lesión, dos jugadores de Canadá serán ausencias. El portero Maxime Crépau, número 3, por una fractura de tibia, y el defensa Donnell Henry, número 5. Por último, en este grupo tenemos a la selección mexicana. El extremo derecho Jesús Corona, número 11, no va al Mundial. El Tecatito sufrió una fractura en el peroné que lo tendrá por fuera de las canchas hasta el 2023. Y por el lado de las decisiones del Tata Martino, decidió no incluir en la lista final al extremo derecho Diego Lainez, número 15. Vamos ahora con las selecciones donde Panini tuvo 3 desaciertos, un número de fallos aún tolerable donde podemos calificar de buena sugestión a la hora de predecir el grupo final. Iniciamos con la selección de Costa Rica, donde tenemos dos jugadores descartados por decisión del entrenador colombiano Luis Fernando Suárez, el portero Leonel Moreira, número 3, su lámina, y el defensa Ricardo Blanco, número 4. Y el tercero fue el mediocentro Orlando Galo, número 12, quien dio positivo en una prueba antidoping, por lo que fue suspendido por la FIFA. Otra selección con 3 figuras en falso fueron los Estados Unidos, dos de ellos descartados por el entrenador Greg Berhalter, el portero del Middlesbrough Zach Seffren, número 3, y el juvenil centrodelantero del Groningen Ricardo Pepi, número 16. Y por lesión no estará el juvenil defensa del Crystal Palace, número 6, Chris Richards. Este último sufrió una lesión en la pierna que lo han tenido alejado de las canchas desde hace casi 2 meses. Otra selección con 3 bajas con respecto al álbum será la alemana. Con sorpresa de muchos, Hansi Flick no incluyó al interior izquierdo del Inter de Milán Robin Gosens, número 5. Y por lesión se cayeron Timo Werner, número 19, y Marco Reus, número 17. Recordemos que el capitán del Dortmund se privó de ser campeón del mundo en 2014 por una lesión, y en 2022 su cuerpo tampoco le permitió asistir al que sería su último mundial a sus 33 años. En este grupo con 3 ausencias, finalicemos con Senegal. El defensa Saliou Cisse, número 4. Al estar sin equipo, no fue tenido en cuenta por el entrenador Aliou Cissé. Otro defensor también descartado por parte del estratega fue Ibrahima Mbaye, número 8. Y la tercera baja sí fue por lesión del interior derecho Bounassar, número 9, quien fue operado de la rodilla. Continuamos con las selecciones que tendrán 4 bajas con respecto al álbum de Panini, un número que comienza a ser significativo como para calificar de regular predicción por parte de la multinacional italiana. En este grupo, iniciemos con la selección japonesa, el defensa Yuta Nakayama, número 5, que sufrió una lesión en el tendón de Aquiles hace tan solo una semana, y descartados por el entrenador Hajime Moriyasu fueron el mediocentro Genki Haraguchi, número 10, y los centrodelanteros Kyogo Furuhashi, número 15, y Yuya Osako, número 19. Otra selección con 4 bajas con respecto al álbum es la australiana. El entrenador Graham Arnold, por decisión propia, dejó a los siguientes futbolistas sin cupo al Mundial. El defensa Ryan Grant, número 6, su lámina. El mediocentro James Yego, número 12. El centrodelantero Adam Taggart, número 19. Y el caso más particular de todos fue el del defensa Trent Sainsbury, número 8, quien es el yerno del entrenador. Sin duda, una decisión difícil con la que su hija no estará para nada contenta. Cerrando en este grupo de 4 ausencias, tenemos a la selección de Camerún. Por lesión, no estará el centrodelantero Stéphane Baoken, número 16. Y por decisión del entrenador Rigobert Song, no van a Qatar los defensas Harold Moukoudi, número 7, Michael Engadeu, número 8, y el mediocentro James Lee Siliki. Vamos ahora con las selecciones con 5 desaciertos por parte de Panini, un número que ya es bastante alto, rondando el 30% de error en la plantilla por parte de la multinacional italiana. Iniciemos con la selección de Polonia. El entrenador Czeslaw Miedniewicz dejó afuera por decisión propia a los defensas Miasek Rybus, número 9, y Timoteusz Puchas, número 8, los mediocentros Kamil Joszwak, número 10, y Mateusz Klich, número 11, y por lesión no irá el mediocentro Jakub Moder, número 13.
En los Países Bajos, Luis van Gaal dejó por fuera al portero Jasper Cillessen, número 3, el centrodelantero Arnaud Danjuma, número 16, el centrodelantero Daniel Malen, otro mufado por parte de Panini, ya que fue otro de los más veces que salía en los sobres. Y como si fuera poco, van Gaal no le importó para nada el concepto de Panini para definir los extras del Mundial, y dejó por fuera al juvenil del Bayern Múnich, Ryan Gravenberg, quien fue uno de los 20 escogidos por parte de la multinacional para conformar el grupo de los jugadores protagonistas de los extra. Y por último, por lesión, no estará tampoco Jorginho Wijnaldum. Por último, en este grupo con 5 ausencias tenemos a la selección portuguesa. Por decisión de Fernando Santos, no van el defensa José Fonte, número 5, el mediocentro João Moutinho, número 13, y los atacantes Renato Sánchez, número 14, y Gonzalo Guedes, número 19. Y por lesión, no va Diogo Jota, número 18, con afectaciones en la pantorrilla. Con 6 desaciertos, iniciamos con las grandes pifias que tuvo Panini en este Mundial. Un margen de error que supera el 33%. O lo que es lo mismo, por cada 3 jugadores que eligió Panini, uno no va al Mundial. Con 6 ausencias tenemos a Francia. Por lesión, 5 jugadores no estarán. El portero Mike Maignan, número 3, su lámina, con una lesión en la pantorrilla. Y por lesión en el muslo, se lo pierden el defensa central Kimpembe, número 6. Y los mediocentros N'Golo Kanté, número 10. Y Paul Pogba, número 11. Y a último momento se lesionó Christopher Nkunku en su rodilla izquierda, precisamente en un entrenamiento de la concentración premundialista. El único descartado por Deschamps fue Wissam Ben Yedder, de quien se pensaba iba a ser el segundo delantero por detrás de Benzema. Con 7 desaciertos en la selección de Ghana, Panini tuvo otra gran pifia de este Mundial. Por lesión se lo pierden los porteros Joe Wollacott, número 2, quien sufrió una fractura en un dedo, y Richard Ofori, número 3. Y por decisión del entrenador Otto Addo, no estarán los defensas Jonathan Mensah, número 8, Andy Yadon, número 9, Idrissou Baba, número 10, el mediocentro Mubarak Wakaso, número 14, y el atacante Félix Afena, número 15. Ocho desaciertos fueron los que tuvo Panini con la selección de Marruecos, un porcentaje bastante alto del 44%, casi la mitad de error, lo que sin duda deja en evidencia la pifia de la multinacional con esta selección africana. El entrenador Walid Regragui dejó por fuera al defensa Sami Mae, número 7, su lámina, los mediocentros Aimen Barcock, número 11, e Imran Loussa, número 13, y los atacantes Ayoub Alkabi, número 15, Ryan Mae, número 17, y Munir, número 18. Y por lesión igual de rotura en el ligamento cruzado, no van el defensa Adam Massina, número 6, y el centrodelantero Tariq Tissoudali, número 19. En total, fueron 79 jugadores los que están presentes en el álbum y no jugarán la Copa del Mundo. Es decir, Panini, de los 576 jugadores que eligieron para el álbum, tuvo un margen de error del 13.7%. En la caja de comentarios, dinos qué piensas de este margen. ¿Fue mínimo o consideras que es un margen elevado? Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado, si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo estos 2 videos referentes al Mundial recomendados para ti. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.